Hace unos años estaba yo llamando por teléfono este famoso juego que tenemos en Noir desde hace 28 años y estaba con tu tía. Vamos a recordar, mira lo que pasó. Esto es un juego, eso llamamos a... No se sabe a quién llamamos. Y de, ahí está, mira. ¿Tú qué año era? Es el mejor. Mira, mira, mira. Toque. Sí, igualitos, igualitos, sí. Sí. ¿Quién son eu? ¿Eh? ¿Quién son eu? No está viendo, la tía. A ver, muy buenas noches. Hola, amigo. Amigo, estamos chamando a Oleiros na Coruña. Va, pero tú estás de coña. No, 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 no. Que no, no colgue, no. No, no, no colgue. Somos os da Televisión de Galicia, os de Luar. Cambie, cambie, cambie. No, sí, cambie, cambie. Va, voy a cambiar. Ya llamaste una vez a la 1 de la mañana. Galloso, retírate, hombre, y os a tomar por culo. Joder con Telegaita y la puta mierda. Mamones, hombre. Carmen, siento que estés aquí, ¿eh? No, bueno, qué más nada. Estamos acostumbrados. No, no, siento que estés aquí. Menos mal que ha sido para ti, no sé para mí. Bueno, muy bien, esto fue lo que aconteció. No pasa nada. Continuamos su programa, Carmen. Bueno, se va a asustar tu tía a estas alturas. No, de... mi tía que se va a asustar. Bueno, bueno, pero fue verídico. De hecho, estaba en el camerino esperando para salir y le manda un mensaje de que estaba aquí, sí. Anda, pues si nos está mirando, pues ahí está. Carmen, un saludo desde aquí. Bueno. Yo te voy a proponer lo siguiente. Pero me he quedado muerta, ¿eh? Sí, no, fue verídico, fue verídico, fue verídico. No suele ocurrir, Lolita, por eso te tranquilo. Porque yo quiero que tú llames esta noche conmigo. ¿A mí va a tocar a mí? Sí, hacer lo mismo que hizo tu tía después de la canción que nos... ¿Te atreves a...? Yo me atrevo con todo. Venga, vamos. Parece mentira que no me conozcas. No, ya lo sé. Voy a presentar, está Lolita aquí con nos, que seguro que la conoce. Buenas noches. ¡Hola! Uy, qué ruido. A ver, ¡hola! ¡Hola! Hola, vamos a hacer una pregunta. Si contesta bien, regalamos los cartos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Venga, pero Loli... ¿estás viendo la tele? Bueno, tú falla pregunta. Sí, ¿estás viendo la tele? ¿Cómo suena eso? Sí, fatal. Hola, atención. ¿Me oyes? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas, ti? Espera un momentito, llego yo a otro terminal, que escucho fatal. Hay otro actor, amigo. ¿Ves? Antes era aspirador, ahora... ¿Sí? Uy, qué mal me... ¿Un tractor? Sí. ¿Por la noche? No, no, ¿sabes lo que me da miedo? Que ahora vaya al piso de arriba a falar con la vecina que está mirando el lugar y entonces a lo mejor... Ah, ahora. Uy, hola, buenas noches. Espera, espera, que he dicho que iba por otro, a otro terminal. Ah, ¿un tractor, entendido yo? Bueno, a mí me parecía tener un tractor. ¿Que iba a pagar un tractor? Yo dije lo del tractor, porque yo tenía un tractor aquí metido en la orella. ¡Hola! Sí. Hola, amigo. A ver, preparado. ¿Cuál es tu nombre de pila? Modesto. Roberto. Roberto. Roberto, hola, pregúntale, noches. Lolita. Pregúntale, pregúntale. Da igual. Honesto. Ah, Modesto. Vamos, pregunta, Lolita. Dale a pregunta. ¿Cómo estamos del oído tú y yo, eh? Pregunta, Modesto. Pregunta, Lolita. Modesto, ahora. Modesto, buenas noches. A ver, ¿cómo se decía en gallego? ¿Quién está en el lugar? ¿Quién está en el lugar? ¿Cómo se decía en gallego? ¿Quién está en el lugar? Lolita. ¡Ay, casi, casi! No era Lolita o de contestación. Espera, vamos a darle una oportunidad. No, ¿o no? No, 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 pero no porque diga. Otra. Vamos a ver, estoy yo aquí, pero yo estaba hablando con Galloso de algo. Claro, pero no estaba él. O problema que no estaba él. Bueno, oye, Modesto, ¿no? Un aplauso grande para... Muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. De acuerdo. Gracias, Modesto, muy amable. Es que ahora acumulamos 500 euros más y son 4.000 la próxima llamada.